Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Les habla Nacho Pozo y bienvenidos a este tutorial de Baby Can I Hold You. Este temazo lo vamos a ver en una parte y diría que la dificultad es fácil. Si quieren acceder a todas las descargas, recuerden que la dirección es patreon.com/Nacho Pozo, el link en la descripción del video. Van a tener 5 beneficios. Los 5 beneficios son las votaciones mensuales, la partitura, la letra y los acordes en modo de cancionero, el archivo MIDI y los MP3. Por último, los invito a seguirme en las redes sociales. Estoy como Nacho Pozo Piano. Un abrazo grande y vamos con el tutorial, gente. Bien, gente, acá tenemos la forma general de la canción. La tonalidad va a ser re mayor, es decir, que tenemos todas teclas negras excepto el fa sostenido y el do sostenido. El tempo es 74 BPM y el compás es 4 cuartos. Como pueden ver, hay bastantes partes, pero estas se van a repetir mucho. Vamos a aprender primero los acordes de memoria que vamos a utilizar. Son 8 en total y vayan poniendo pausa en el video para practicarlos. Tenemos re mayor. En pantalla solo pueden ver lo que toca la mano derecha, porque la mano izquierda va a tocar siempre el nombre del acorde en el bajo, es decir, en el re mayor, que es la re fa sostenido, el bajo es re. El acorde de la mayor sería así, la do sostenido mi. El acorde la sus 4 sería reemplazando la tercera por la cuarta. El acorde la 7 sería igual al la mayor, pero cambiamos el la por el sol, que es la séptima. Y el la se conserva porque está en el bajo. El la 7 sus 4 tiene la cuarta, que es el re, y que reemplaza a la tercera, y la séptima, que es el sol. Luego tenemos el mi menor 7, con sol, si, re, y también tenemos la otra alternativa, que es si, re, sol. Todos los acordes anteriores los estábamos haciendo con 1, 2, 4. El mi menor 7, 1, 2, 4 acá, 1, 2, 5 acá. Luego en el sol mayor tenemos lo mismo, porque mi menor 7 es como sol con bajo en mi. Bueno, tenemos el sol mayor, que a veces lo vamos a tocar así, en derecha, y a veces así. Y por último tenemos el si menor, que tiene las notas si, re, fa sostenido. Es una nota diferente con el re mayor y obviamente el bajo en sí. Bien, en la intro entonces tenemos dos compases. Un compás de re mayor, 1, 2, 3, cua, porque tenemos 4 cuartos. Y la 7 sus 4, 2 tiempos. La 7, 2 tiempos, porque tenemos dos acordes dentro de un solo compás de 4. Entonces dura 2 cada uno. Bien, el arreglo va a ser el siguiente. Caen manos juntas. Pulgar en la izquierda en este re, y en derecha la re fa sostenido. Repetimos la derecha, y luego pulgar en la izquierda, pulgar en derecha. El ritmo va a ser el siguiente. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ahora caemos en la re mi. Por un momento jugamos con la segunda del acorde, que es el mi, y volvemos a la re fa sostenido. Así se completa nuestro primer acorde. Ta, 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 ta. Una última vez. Bien, ahora tenemos la 7 sus 4. Lo tocamos dos veces con derecha. Un, dos. Y agregamos un bajo de refuerzo. Mejor dicho, un pulgar de refuerzo en la derecha. En este caso el pulgar estaba en sol. Ta, ta, ca. Después del segundo golpe, un pulgar más. En realidad este pulgar de refuerzo podría ir en cualquier golpe. Puede ir en el primero o en los dos. Y luego tenemos la 7 dos tiempos planchado. Es decir, caemos y contamos dos. Un, dos. Pueden repetir el bajo o conservar el bajo anterior. Entonces, ¿cómo nos queda el segundo compás de la intro? Bien, toco la intro completa. Recuerden que son dos vueltas. Ta, 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 ca, ta, 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 ca, un, dos. Ta, 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 ca, un, dos. Bien, pasemos a la estrofa o parte A1. Tenemos re mayor nuevamente, pero ahora acomodamos los bajos, que vamos a hacer quinto en re, cuarto en mi, segundo en sol, primero en la,
primero en sí. La izquierda no se va a mover en toda la canción prácticamente haciendo los bajos. Re mayor. Tenemos 4 golpes. 1, 2, 3, 4. Porque cada acorde dura 4. Pero si ven en paréntesis un acorde, significa que dura 2. Bien, entonces el re mayor sería 1, 2, 3. En el tercer golpe tocamos en lugar de fa sostenido mi, la re mi. Y volvemos en el cuarto a la re fa sostenido. 1, 2, 3, 4. Y pueden agregar si quieren en el segundo golpe el pulgar de refuerzo. ¿Vieron? 1, 2, pulgar. Tan, tan. Podrían agregarlo en los 4 tiempos. Aunque quedaría un poco cargado, ¿no? El segundo acorde es un La 7 sus 4 que está en paréntesis junto con el La 7. Es decir, que ambos duran 2 tiempos. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el segundo compás de la intro. Ta, ta, ca, ta, ta. Pero ahora el La 7 se va a repetir una vez más. 2 veces se toca. Bien. Entonces el paréntesis. Bien. Y el último acorde de este primer renglón en la palabra 6 es un Mi menor 7. Que lo hacemos con Sol, Si, Re. Bajo en Mi. Con dedo 4. 1, 2, 3, 4. Bajo de refuerzo. Pulgar de refuerzo, mejor dicho. Voy a tocar el primer renglón completo. Ta, ta, ca, ta. El pulgar aparece en el segundo tiempo y a lo último en el cuarto. El segundo renglón sería igual a lo que pasa en el paréntesis del primer renglón. Es decir, tenemos lo mismo que en el primer renglón en el paréntesis. El tercer renglón es igual al primero. Pueden repetir el bajo grave en el tercer golpe de la derecha. 1, 2, 3, 4. Bien. Y en el cuarto renglón tenemos un G, es decir, un Sol mayor, entre paréntesis, es decir, que va a durar 2 tiempos. 1, 2, pulgar. Ta, ta, ca. Agregamos un pulgar más. Luego tenemos en Sorry, La, que va a durar 4. 1, 2, pulgar. Y luego 2 más. 1, 2, pulgar. Pero tenemos 4 tiempos más, la sus 4 y la. 2 veces el la sus 4, 1, 2, y luego el la dura 2 tiempos, 1, 2. Toco el cuarto renglón entonces. Bien, toco la parte de A1 completa, gente. Segundo renglón. Tercero, que es igual al primero. Cuarto. 1, 2, 3, 4. La sus 4. 1, 2. Muy bien. La parte A2 va a ser igual a la parte A1, pero en el último La mayor, en vez de planchar y contar 2, van a ser ta, ta, ca. Es decir, repiten y tocan el pulgar. Esa es la única diferencia, gente. No hay ninguna otra diferencia. Vamos a la parte B. Tenemos primero un re mayor. Vamos a hacer el acompañamiento de manos juntas, cae a la derecha y luego pulgar de refuerzo. Ta, ta, ca. Luego tenemos la re mi en derecha y otra vez el pulgar. Finalmente, la re fa sostenido y pulgar. Ta, ta, ca, ta, ta, ca. Bien. El segundo renglón tiene un mi menor 7. Ahora lo hacemos acá. Con si, re, sol. Ta, ta, ca. Fíjense que ahora en el segundo golpe de cada acorde siempre metemos el pulgar.
el sol mayor es igual, pero cambia el bajo nada más. Y el re mayor de Tonight es igual al primer re mayor. Ta, ta, ca, ta, ta, ca. Bien, toco los dos primeros renglones de esta parte B1. Segundo renglón. Muy bien, luego tenemos el tercer renglón con Mi menor 7, igual que antes, Sol mayor, igual que antes, pero en Right Words tenemos un Si menor. Si, Re, Fa sostenido, pulgar en izquierda, ta, ta, ca, ta, ta, ca, ese es el acompañamiento. Bien, luego tenemos en el cuarto renglón un La mayor. También cuatro golpes, porque no tiene paréntesis, dura un compás completo, con el pulgar de refuerzo en el segundo y en el cuarto tiempo. Bien, voy a tocar la parte B1 completa entonces. Primer renglón. Segundo renglón. Tercer renglón. Cuarto. Bien. Luego tenemos la inter. Bueno, en la inter tenemos lo siguiente. Un re mayor. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al comienzo de la parte B. Ta, ta, ca. Luego cae esto. Y volvemos acá. Si quieren, después al final agregan el pulgar. Después Mi menor 7, dos veces. Y ahora viene algo que no había pasado hasta el momento, acordes de un tiempo. Un Sol de un tiempo y un La de un tiempo. Ta, ta. Fíjense. Ta, ta, ca, ta, ta. Mi menor 7, 2. 1, 1. Y ahí termina nuestra inter. Tenemos la parte A3, que va a ser igual a las demás partes A, en específico a la parte A2. Luego tenemos otro estribillo que es el B2, otro estribillo que es el B3, todos iguales. Y finalmente la coda. La coda es como tocar dos inter seguidas. Ta, ta, ca, ta, ta. Y una vez más. Y al final hacemos el acorde de re mayor. Bien, gente, eso sería todo. Espero que les haya sido útil y nos estamos viendo en otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.